A las 10:55 exactas de este miércoles, las tranquilas calles del pueblo español de Buñol se transformaron en un verdadero campo de batalla, en el que unos 22.000 combatientes, 14.300 de ellos extranjeros, se enfrentaron con 170 toneladas de tomate en mano como única munición. Se trata de la tradicional tomatina, que desde 1945 se celebra todos los últimos miércoles de agosto y que tras 72 años desde su inicio consolidó su trascendencia internacional con la asistencia de un 65% de guerreros procedentes de Europa, Estados Unidos, Japón, India, Australia, Sudáfrica, Argentina, Brasil y Colombia. Hay quienes participan en el festejo por diversión y otros por la curiosidad de conocer esta particular celebración. En 2017, a ejemplo de los últimos años, es notable el hecho de que 6 camiones de gran tonelaje lograsen abrirse paso sin causar heridos por los estrechos caminos del casco histórico del pueblo, saturado por una inquieta multitud que esperaba los tomates como señal del comienzo de la singular batalla. A pesar de ello, la Cruz Roja informó de que 3 personas recibieron puntos de sutura, otras 5 fueron atendidas por daños leves en los ojos y una mujer sufrió una crisis de ansiedad, aunque según las primeras informaciones, ninguno de ellos tuvo que ser trasladado a un hospital. Apenas unas horas después de que finalizase la intensa batalla a base de salsa napolitana que tiene lugar en este ya emblemático pueblo valenciano de 10.000 habitantes, residentes y equipos de limpieza se unieron para dejar sus calles limpias y empezar a prepararlas para la edición número 73 de la Tomatina de Buñol.